Estos pequeños paneles llenos de frutas y verduras pueden parecer circunstanciales comparados con las impresionantes representaciones relacionadas con la industria en el resto de estas paredes, pero no por ello son menos importantes. Rivera usa los 27 paneles de esta habitación, los grandes y los pequeños, igual que un compositor utiliza los instrumentos para crear una sinfonía. Todos se complementan y contrastan entre ellos, creando un mensaje poderoso. Solo tenemos que saber cómo leerlos. Linda Downs, experta en Rivera. Lo que Rivera ha hecho aquí es seguir el mismo tipo de formato que ve en un retablo renacentista, donde las imágenes principales están sobre las menos importantes. Las imágenes más importantes aquí son estas dos figuras de la fertilidad, que llevan trigo y manzanas, y por debajo de ellas se encuentra esta espléndida variedad de frutas y verduras típicas de la agricultura de Michigan. Ha usado este tipo de registro en todos los murales y en todas las paredes para representar imágenes muy específicas que se relacionan con las imágenes más grandes que se encuentran sobre ellas. Las imágenes más pequeñas están relacionadas con cosas muy particulares. Los cereales, las frutas y las verduras y las dos figuras de la fertilidad también se relacionan con el bebé acurrucado en el bulbo de una planta en el centro de esta pared. Juntos representan la vida y la conexión que tienen todas las cosas con la tierra. Pero las conexiones entre las imágenes no se limitan a los paneles cercanos. Rivera también pensó en la relación entre imágenes en diferentes paredes, otra tradición tomada de la decoración de iglesias. En la pared este tenemos la agricultura, que representa la tecnología y la fertilidad de la tierra. Y en esta pared opuesta, la oeste, puede observar las tecnologías del aire. Una vez que advierte las relaciones entre las imágenes de cada pared y de unas con otras, puede comenzar a descubrir toda una red de significado a su alrededor.